The Terminator es una película de 1984 que combina thriller, acción y ciencia ficción, dirigida por James Cameron y protagonizada por Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton y Michael Biehn. La película nos cuenta que un cyborg es enviado desde el futuro para acabar con la madre del futuro líder de la resistencia contra las máquinas antes de que éste sea concebido. Antes de destruir la máquina del tiempo, la Resistencia envía a un soldado llamado Kyle Reese para defender a la mujer, llamada Sarah Connor. Basados en esta película, salieron a la venta numerosos juegos que seguían la premisa del filme, apareciendo juegos para NES, Super Nintendo, PC y, como no, Mega Drive y demás consolas de Sega. La versión de Mega Drive fue programada por Probe Software y publicada y distribuida por Virgin Games, saliendo a la venta en Estados Unidos en febrero de 1992 y en Europa en agosto del mismo año, junto a versiones para Master System y Game Gear. Es un juego de acción lateral, un run and gun donde vamos a Reese, quien en cuatro niveles tendrá que acabar con los enemigos con las armas que tiene a disposición, que incluyen bombas, metralletas y escopetas recortadas. El primer nivel tiene lugar en el futuro y es el nivel más complejo. Nuestra misión será infiltrarse en la base de Skynet, poner una bomba, salir al exterior antes de que explote y entrar en la máquina del tiempo. El segundo nivel transcurre en las calles de Los Ángeles en 1984 y en varias secciones nuestra meta es localizar a Sarah Connor hasta llegar a la discoteca, donde nos enfrentamos por primera vez al Terminator. Nuestra misión es dispararle hasta que, cuando caiga y parpadee, pasar por encima de él y llegar hasta Sarah. El tercer nivel transcurre en la comisaría de policía, donde nuestra misión será llegar hasta Sarah, enfrentándonos en el camino a policías y criminales. Los policías no mueren, solo quedan unos momentos en el suelo, y hacia el final del nivel debemos luchar de nuevo contra el Terminator, con una mecánica similar al enfrentamiento del segundo nivel, aunque habrá más enemigos que nos molesten. El cuarto y último nivel se sitúa en la fábrica, y nuestra misión será en primer lugar disparar al Terminator ya como robot con el exoesqueleto al descubierto hasta que explote y pierda las piernas. Después de eso, nuestro objetivo será hacer que nos siga hasta la prensa hidráulica, donde será aplastado y se dará por finalizado el juego. Estos son los cuatro niveles que forman el juego. En el primero de ellos podemos usar bombas, unos explosivos para reventar puertas y, si la encontramos, una metralleta. En el resto de fases, nuestro arsenal se limita a una escopeta recortada.
La verdad es que los gráficos del juego están realmente bien. Kyle Reese tiene un gran diseño, tanto en su atuendo del futuro como cuando lleva la gabardina típica en 1984, y además cuenta con unas muy buenas animaciones y se mueve con bastante fluidez. Además de esto, los diferentes enemigos están muy bien diseñados, sobre todo el Terminator cuando aparece con el aspecto humano. Pero los más impresionantes eran los de la primera fase, en los que hay unas máquinas realmente grandes y que además se mueven muy bien. Por último, nos encontramos con unos escenarios bastante detallados y variados, y además están muy bien ambientados, siendo mis favoritos los de la superficie del futuro, la ciudad y la discoteca. Mi puntuación para estos gráficos es de 89. La música y el sonido es otro elemento que fue cuidado. La banda sonora contiene melodías bien compuestas y que suenan bastante bien. Y aunque no son temas memorables, la verdad es que acompañan perfectamente a la acción. Eso sí, para la intro, el juego cuenta con una excelente versión del tema principal de la película y de la saga. Los efectos de sonido son esencialmente para disparos y explosiones, siendo bastante numerosos y de buena calidad. Como nota, a este apartado le doy un 86, pero lo subo también a 89 por la gran calidad de la versión de la melodía basada en la película. La jugabilidad es un elemento importante en el juego también, aunque no exento de algunos defectos. El control que tenemos sobre Kyle es muy sencillo, limitarse su control a un botón de disparo, otro de salto y otro de colocación de bombas, que en realidad solo funciona en el primer nivel porque es el único que hay este tipo de bombas. Esto significa que se maneja muy cómodamente y responde muy bien a las órdenes transmitidas por el pad de control. El gran defecto del juego es que es muy corto, con bastante elevada, siendo para mí la fase más difícil la primera, hasta que encontramos la metralleta, cosa que facilita mucho las cosas. Sin embargo, también hay que decir que es un juego muy divertido y muy adictivo y muy cómodo de jugar. Como nota a este aspecto le pongo un 85.
Hasta aquí llega el análisis de este juego. Mi nota final, haciendo una media de los tres apartados revisados, es de 87,6, pero la redondeo hasta 88 porque no me gustan los decimales. Es una nota muy alta, pero podría haber sido un poco más si el juego fuese más largo y si hubiera una variedad mayor de enemigos. Pero bueno, el juego aún así es muy disfrutable, con gráficos bastante buenos, una excelente versión del tema de la película y efectos de sonido de buena calidad. Lo remata un buen control y una dificultad elevada pero no injusta, aunque hay que practicar mucho. Eso lo convierte en un juego notable, pero no sobresaliente, como si sería la posterior versión para Mega CD. Espero que os haya gustado este video análisis. Dadle me gusta si ha sido así, comentad lo que opináis de este The Terminator para Mega Drive y si estáis de acuerdo con mi nota. También me gustaría que visitaseis mi blog Mundo Retro Gaming y mi otro blog Palabra de Isaac Lev. Ya sabéis, ese Lev es L-E-Z, el blog donde publico mis historias de terror, fantasía y ciencia ficción, pero sobre todo terror porque es lo que mejor se me da. Del mismo modo, me gustaría que os suscribieseis a mi canal y que activaseis todos los botoncicos y tal para que os avisen cuando suba nuevo contenido. Hasta el próximo videoanálisis.